El Museo de Leimebamba es sin duda una parada obligatoria en Amazonas. En su segunda sala de exhibición podemos encontrar quipus, ceramios e instrumentos musicales como el espondilus. En la segunda sala vamos a poder apreciar quipus, ¿no? Tenemos 32 quipus en la colección del museo, ¿no? Que todos han sido traídos de la Laguna de los Cóndores. Tenemos cerámica, una cerámica mejor elaborada ya con una técnica con la influencia inca, ¿no? Y con la influencia inca hemos podido ver que ha habido la influencia de otras culturas como la cultura Chimú, la cultura Cajamarca. Tenemos instrumentos musicales, instrumentos de madera, instrumentos de caña, instrumentos de hueso, instrumentos de arcilla, ¿no? En esa sala también vamos a poder apreciar metales, ¿no? Que han sido trabajados ya por los incas, ¿no? Tenemos básicamente en bronce y en plata. La tercera sala es tal vez la más importante del museo. Aquí observamos algunas de las 219 momias encontradas en la Laguna de los Cóndores, así como objetos realizados con plumas de aves. En la tercera sala tenemos algunos animalitos momificados, tenemos algunos objetos elaborados con la pluma de las aves. También en esa sala se cuenta con otro ambiente adicional, ¿no? Que es básicamente una construcción especial para la conservación de las momias. Tenemos 219 momias. En la cuarta sala tenemos materiales etnográficos, materiales de algunos pueblos cercanos a Leimebamba, que nos muestran esa cultura viva, ¿no? Nosotros aquí desde Leimebamba les invitamos a todos los a todas las personas que se dedican a viajar a distintos lugares, que no dejen visitar Leimebamba y su museo tan grande que tiene sin comparación con otros museos, ¿no? Usted puede visitar el museo de 10 de la mañana a 4:30 de la tarde. Uno de los verdaderos tesoros del mundo está en Amazonas. Se trata de la fascinante catarata de Gocta, considerada como la tercera más alta del planeta. Para llegar a Gocta, partimos desde la ciudad de Chachapoyas con destino al pueblo de Cocachimba, ubicado en el distrito de Valera, en la provincia de Boncará. Ese trayecto se realiza en poco menos de una hora. Al llegar a Cocachimba, nos recibió Telésforo Santillán, guía turístico de la zona y pionero en la ruta hacia Gocta, ya que fue él quien guió en marzo de 2006 al grupo de exploradores que descubrieron esta inmensa cascada. Les doy la bienvenida a este lugar de Cocachimba. Ojalá que en este día ustedes se sientan contentos, felices al llegar en este pueblito tan pequeño de nuestro país. Nosotros acá somos como 200 pobladores. Tenemos una casa local donde podemos recibir los turistas
y tenemos el ingreso también, que ellos pagan algo de 5 soles cada persona. Tenemos también servicios, que alquilamos caballos, tenemos como 50 caballos, tenemos guías, como 25 guías, tenemos también los señores que prestan servicio de alimento, hospedajes, hay un hotel más lindo que se puede decir acá en este lugar de Cocachimba, que es el Gohtaloch, y por lo cual estamos así, superando de poco a poco para poder dar recepción a nuestros visitantes que vienen de diferentes partes del mundo. Luego de registrarnos en la caseta comunal, nos enrumbamos en una aventura de poco más de una hora a caballo, para luego emprender una fuerte caminata de 45 minutos hacia la catarata. Durante los primeros metros de recorrido, pudimos divisar la cascada superior de Gocta, cuya caída es de 231 metros de altura. Durante nuestro camino, Telésforo nos comentó que en épocas de lluvia, la catarata aumenta considerablemente su caudal, lo que permite divisar 22 caídas de agua. El camino a pie estuvo rodeado de la variada flora y fauna de la región, así como un trapiche conocido como el Rincón Perdido, además de algunas quebradas como Palomita y Puentes Colgantes. Solo faltan 5 minutos para llegar a la poza de la Catarata de Gocta, pero desde aquí se obtiene un panorama impresionante de esta maravilla del Perú, que la verdad, para el equipo de rutas, ha sido un privilegio llegar hasta este lugar. Según cuentan los pobladores, el nombre de Gocta proviene de la palabra gota, ya que sus aguas discurren en forma de grandes gotas, las que sin duda te hacen enamorar de este lugar. Les voy a contar la historia, es lo siguiente. Había un señor llamado Gregorio, y este señor era un brujo, un chamán. Y como era un brujo, ha hecho un compacto para visitar acá a Gocta. De vez en cuando venía a visitar Gocta. Y un día, cuando vino a visitar Gocta, se regresó a su casa. El señor lo sacó su pantalón para que lo lave su esposa. Y su esposa, al lavar su pantalón de su esposo, le encontró anillos de oro, aretes de plata en su bolsillo del señor. Y entonces la señora se puso medio celosa. Dijo: pues hoy que se regresa otra vez a Gocta, ahí en Gocta debe haber alguna persona quien le da estas alhajas. Pues hoy le voy a seguir. Y así lo hizo la señora. En otro día Gregorio entró a la quebrada, subió acá a Gocta, y la señora su traza. Llegó la señora cerca a la poza de la caída del agua de Gocta, y mira arriba la poza, lo ve a su esposo, a Gregorio, que está sentado en una piedra, y a su lado una chica, una señorita, que estaban conversando los dos. Y entonces la señora se puso celosa, dijo: voy hasta su lado a preguntar su nombre de la chica y qué se llama y de dónde es. Y entonces la señora que estaba acercándose hacia Gregorio y la señorita que estaban en la poza sentados, la señora miró hacia ellos, hacia Gregorio, y se desaparecieron, Gregorio y la señorita que estaba a su lado. Hasta que se quedó sola la señora, entonces se regresó a su casa, le contó a sus familiares, así le encontró a Gregorio, y se desaparecieron en la poza de la Catarata de Gocta, hasta el día de hoy que no lo veo a Gregorio. Nuestra visita a Gocta fue realmente encantadora y agotadora. Nuestro esfuerzo merecía un premio.
Es por eso que decidimos almorzar en Gokta Andes Lodge, apacible hospedaje ubicado en una estratégica ubicación que permite disfrutar de la catarata de Gokta. Todas sus habitaciones cuentan con balcones y terrazas orientadas hacia ella, manteniendo su excelencia y cómodos servicios durante todo el año. Aquí, el equipo de rutas disfrutó de un sabroso almuerzo. ¡Qué delicia es comer en Chachapoyas! Lo hemos comprobado durante nuestra visita a uno de los lugares más novedosos de esta ciudad. Se trata de Café y Arte Xiomara, un lugar para compartir del buen arte y degustar la deliciosa gastronomía de Amazonas. Su acogedor local, similar a una galería de arte, está ubicado en la cuadra 9 del Jirón Ayacucho, frente a la Plaza de Armas de Chachapoyas. Aquí también puedes saborear de exquisitos desayunos con fruta de la región y de suculentos almuerzos con ingredientes de la zona. Si conocer Gokta le pareció cautivador, no cambie de canal, porque al regresar les presentaremos la majestuosidad de la fortaleza de Cuélap y comprenderemos la sorprendente existencia de los Chachapoyas. ¡Volvemos!